Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tips geotécnicos. Gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles de pilotes, específicamente del proyecto de pilotaje. Para ello vamos a plantearnos la siguiente cuestión. ¿Cuál es la metodología recomendable para proyectar una cimentación de pilotes para desarrollar un proyecto óptimo? Esta pregunta surge a raíz de un montón de consultas que nos han hecho con respecto al vídeo número 3: de cuál es el momento ideal para introducir dentro del proyecto de los pilotes las metodologías de control de calidad, específicamente las que reseñamos en el vídeo número 3, que corresponden a las pruebas de integridad de pilotes. Para ello, me parece que el primer paso es definir muy bien lo que es un pilote. Un pilote es un elemento constructivo utilizado para cimentación de obra que permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo. Cuando este estrato resistente se encuentra a una profundidad tal que hace inviable, técnica o económicamente, una cimentación más convencional mediante, por ejemplo, zapatas o losas. ¿Cuáles son las características de un pilote? Un pilote es un elemento estructural que tiene forma de columna. Generalmente está colocado en posición vertical en el interior del terreno, sobre el que se apoya otro elemento estructural que transmite las cargas. Vamos a llamarlos pilar, columna, vigas, encepados, losa, etc. Estas cargas se transmiten al terreno mediante tres tipos de mecanismos: a. rozamiento del fuste con el terreno, b apoyando la punta en las capas más resistentes o C por ambos métodos a la vez. Para desarrollar nuestra pregunta de cuál es la metodología ideal, vamos a utilizar esta gran referencia de geotecnia. Es el conjunto de libros del profesor José Antonio Jiménez Salas y muchos otros autores que consta de cuatro libros en tres tomos. Es realmente una obra magistral de la geotecnia. Cualquier persona que quiera dedicarse a actividades de ingeniería de suelos debería tenerlos en su biblioteca. Posiblemente, yo diría, el 80, 90% de los problemas a los cuales nos enfrentamos día a día para resolver desde el punto de vista de geotécnico están reseñados en ese libro. Por cierto, es un libro que fue publicado hace más de 40 años. Eh, abajo en el link vamos a dejar la referencia para que ustedes la puedan consultar. Utilizando este libro, en el tomo 3, vamos a presentar en la figura 3.1 donde se presenta la metodología para el proyecto de un pilotaje, que va desde la selección del pilote, estimando su longitud y todas las comprobaciones que es necesario hacer para hacer un proceso iterativo que nos permita desarrollar un proyecto óptimo y en el cual se hagan una serie de comprobaciones a medida que va desarrollándose el proyecto para que el pilote sea seguro y económico. Nos acordamos que la pregunta que queremos responder es cuándo vamos a introducir dentro de esta metodología los mecanismos de control de calidad. Todo ello para identificar riesgos locales, reducir los excesos, y asegurar un buen diseño y una buena ejecución que nos permitan proporcionar a los clientes una condición segura y económica a la vez. El primer paso de la metodología para proyectar una cimentación de pilote corresponde a la selección del tipo de pilote. Para ello vamos a precisar de ciertos inputs, como por ejemplo el dato del terreno, los datos de las estructuras vecinas. Este punto es muy importante porque algunas veces la estructura vecina es la que va a condicionar la metodología que podemos utilizar. Típico caso, alguien elige pilotes de Inca y al lado tenemos un edificio que es sensible a los impactos que produce esta tecnología. Entonces no se puede realizar. Igualmente, en este punto se introducen los datos de la estructura, y la interacción con el ingeniero estructural. Este punto es muy importante, que es la interacción terreno-estructura, y aquí es donde tiene que haber una gran colaboración del ingeniero estructural con el ingeniero geotécnico para producir un proyecto seguro y económico. El siguiente paso es introducir en este momento, en el que seleccionamos el tipo de pilote, las medidas de control de calidad porque ellas van a ser las que van a definir los factores de seguridad que vamos a utilizar en el resto del proceso. Entonces, aquí, en el momento de seleccionar el tipo de pilote, es donde vamos a introducir las medidas de control de calidad, específicamente los controles de integridad que hemos explicado en el vídeo número 3. El paso siguiente es estimar la longitud del pilote y ver si esa longitud es aceptable para el tipo que se ha elegido. Si no lo es, volvemos arriba, seleccionamos otro tipo de pilote que a veces puede corresponder a un pilote de mayor diámetro o con otra tecnología hasta obtener un óptimo entre longitud, diámetro, tecnología. Una vez aceptado el tipo de pilote, pasamos a calcular la carga de hundimiento de un pilote aislado. Esa carga de es sin factores de seguridad y es la carga última que es capaz de resistir los estratos del terreno sobre lo que hemos elegido. El siguiente paso consiste en diseñar, por lo menos desde el punto de vista constructivo, los encepados o los elementos con los cuales vamos a transmitir las cargas de la estructura al terreno a través de los pilotes. Este punto es sumamente importante porque muchísimas veces hemos visto en obras que se diseña un encepado que es sumamente difícil de construir. Imagínense, construir una fundación, estamos debajo del nivel freático, en unas condiciones difíciles de trabajo, y a veces algo que parece muy fácil de hacer en un proyecto, cuando se va a ejecutar prácticamente, se convierte en algo sumamente complicado. ¿no? Encofrados, pedazos de madera para hacer las formas determinadas, agua, eh, difícil. Entonces, en este momento es cuando tenemos que pensar si esa, ese encepado o ese elemento estructural que vamos a usar para transmitir la carga es adecuado o no. Si eso hace ese conjunto de cosas que nuestros pilotes sean aprovechables, pasamos al siguiente paso. El siguiente paso consiste en comprobar la existencia o no de rozamiento negativo y comprobar el pilote frente a refuerzos laterales. Con rozamiento negativo nos referimos específicamente al caso en el cual, por ejemplo, tengamos un pilote que está introducido en unos terrenos que tengan posibilidades de que se deformen cuando se haga una construcción al lado. Ese rozamiento negativo aumenta la carga sobre el pilote y debemos estimarla. En este punto también hay que comprobar la sección del pilote frente a los esfuerzos laterales que nos ha dado la ingeniería estructural. A ver si ese pilote tiene suficiente sección o su está suficientemente armado para resistir los empujes de sismo o de viento que hay que introducir. Si eso resiste, pasamos al siguiente paso de efecto de grupo. Si no, volvemos otra vez al proceso anterior. El efecto de grupo es sumamente importante de analizar porque muchas veces un grupo de pilotes, de cinco pilotes, no tienen la misma capacidad de carga que un solo pilote individual. Que quiero explicar con esto que la suma de los pilotes individuales en un grupo de pilotes en algunos tipos de terreno es menor que el cálculo de los pilotes individuales. Entonces, ese efecto de grupo es importante analizarlo en esta etapa. El próximo paso, una vez definido el efecto de grupo, si eso resiste, es comprobar la resistencia de las capas blandas que están por debajo del terreno. Es un caso clásico en el cual hacemos una cimentación de un edificio con pilotes y debajo tenemos una capa blanda. Entonces el conjunto este de suelo, estructura, pilote, hay que comprobarlo bien para que no tengamos efectos negativos sobre las capas blandas que puedan estar debajo. Y entonces si esto funciona, Seguimos adelante. Si no, tenemos que volver a definir la metodología de los pilotes y al volverlos a calcular. Si esos pilotes resisten, vamos al próximo paso. El próximo paso consiste, si los pilotes resisten, en calcular las deformaciones que esos pilotes van a producirse en el terreno. Lo que llamamos normalmente asientos del pilote. Esos, esos asientos son muy importantes calcularlos en esta etapa porque hay que integrar eso con la estructura que tenemos encima y los límites estructurales que ocurren. Si esos asientos están correctos y son aceptables para esa estructura, seguimos adelante. Si no, volvemos nuevamente al paso anterior. El próximo paso consiste en la comprobación por pandeo. El pilote es un elemento estructural de concreto tipo columna que está embutido en el suelo y hay que ver el efecto de las cargas horizontales más que las cargas verticales junto con ese terreno que nos hace una reacción lateral a ver si ese pilote por pandeo funciona. Una vez hecha esa comprobación por pandeo, si el pilote resiste, seguimos adelante en nuestro proceso y en este punto es cuando calculamos los encepados y los pilotes como elementos estructurales. Aquí es donde se determinan las tensiones, las cuantías aceptables de acero, y es aquí donde empieza a entrar el código de estructuras para diseñar esos elementos. Fíjense que ya es en un proceso bastante avanzado, donde vamos a introducir esos elementos para que cumplan con las características necesarias que nos exigen los códigos. El próximo paso, y una cosa sumamente útil, es establecer Pruebas de carga estática o dinámica que corresponden a los factores de seguridad que elegimos en el primer paso. Muchas veces, cuando tenemos una obra muy grande, es recomendable hacer pruebas de carga sobre los pilotes porque esto nos permite reducir la incertidumbre de los estudios de suelos y ahorrar una cantidad de dinero realmente grande. No solamente ahorrar dinero, sino que si hay alguna razón geotécnica que nos, no nos permita hacerlo, pues nos vamos a dar cuenta. La prueba de carga es un elemento indispensable en los grandes proyectos de ingeniería y siempre producen aumento de la certidumbre, reducción de costos. Lo que hemos hablado en varias oportunidades, que es hacer obra más segura y más económica. El siguiente paso es con todo este conjunto de elementos que hemos estudiado, establecer las especificaciones constructivas y los elementos de inspección para desarrollar un proyecto completo. Resumiendo, la metodología del proyecto de un pilote es bastante compleja, es larga y no es solamente calcular el rozamiento lateral o la capacidad por punta, sino requiere todos estos pasos para desarrollar un proyecto que sea seguro y económico. Desde la selección del pilote, estimar su longitud, calcular la carga de hundimiento, diseñar por lo menos preliminarmente esos encepados, chequear que el rozamiento negativo y los esfuerzos laterales no nos produzcan un problema, calcular el efecto de grupo, comprobar la resistencia de las capas blandas por debajo donde están nuestros pilotes, y en ese momento calcular los asientos, comprobarlos a los pilotes por pandeo, hasta desarrollar ya el proyecto estructural del pilote con todos los elementos que hacen falta. El próximo paso es definir las pruebas de carga, si son estáticas o dinámicas, que para grandes proyectos es un mecanismo de reducir incertidumbre y de ahorrar una cantidad muy grande, y establecer las especificaciones de construcción para lograr un proyecto de pilotes óptimo. Ese proceso iterativo es necesario hacerlo en conjunto con el ingeniero estructural para trabajar en equipo. El control de calidad se establece en la primera fase y hemos visto que es indispensable definirlo para poder hacer una obra segura y económica. Pues muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.